Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso. Sí, no, ya sé, pero si me lo pides, lo haré. Le enviaré el correo ya mismo. Bueno, no sé cuánto tardará en responder porque sé que a veces no lo revisa. Sí, pero después de la lectura de poemas no volveré a casa. Es mi cumpleaños. Quiero ir a un club. No, Simon, no voy a mentirle, no. Pero no voy a decírselo, no. Iré a estacionar el camión. Ten esto. De acuerdo. ¿Sí? Hola, Dorotea. ¿Cómo estás? Yo bien. Gracias por preguntar. Llamaré y compraré más boletos. Sí, claro. Lo haré ya mismo. Hola. ¿Es Simon? Sí. Hola, Simon. Sí. Sí, dice llámame. Sí, acaba de llegar a casa. Claro que puedo escucharte. Está parada aquí al lado. Hola, Luke. Hola. ¿Cómo estás, Clarice? No, me vestiré rápido. ¿Quieres más café? Si sigues hablando, voy a llegar tarde. Sí, nos vemos ahí. Adiós. ¿Viste un...? ¿Cómo te sientes? Bien, ¿por qué? Ven directamente a casa esta noche. Mamá, por favor. Serán solo unos poemas. Lo sé. Adiós. Tienes que hablar con ella, Jocelyn. No está lista. No todavía. Sí lo está. Pero tú no. Gracias por acompañarme. Para él, la poesía es muy importante. Para eso están los amigos. Ven. Mi amor gigante, mi malvado amor, satura cada una de mis protuberancias con árido entusiasmo. Claro. Agonía, tormento. No lo soporto. ¿Quieres otro café? Me mueven mis pequeños pétalos de azafrán. Suspira muerte. Un capuchino y un expreso, gracias. Ahoga la tierra. Hola. Las zozobrantes brisas tejen un mórbido tapiz de enfermedades putrefactas. Mi tormento es túrgido. Aquí tienes. Tres pétalos de azafrán que suspiran la muerte. Me pareció que esa rubia estaba coqueteando contigo. Invítala a salir. No sería justo. ¿Por qué? Bueno, porque me estoy reservando para otra persona. ¿Quién? Es mi tormento. ¡Bien! Gracias, bien. Muchas gracias. Gracias. Cada vez peor. Como amigo deberías decírselo. Quizás su poesía es genial, pero aún no lo sabemos. ¡Ey! Entremos aquí. Quiero saber qué significa ese símbolo. Clary, nunca entraremos. El eterno optimista. Estas cosas nunca te gustaron. Déjate llevar una vez. Hola. ¿Qué significa ese símbolo? ¿Qué símbolo? Sí, ¿qué símbolo? ¿El que está allí? ¿No lo ves? ¿No? ¿Esto es genial? Sí, es nuestra onda. Sí. Déjate llevar.
Larry, ¿quieres un trago? ¡Sí! ¿Bebiste algo o qué? ¡Ay, por Dios, Simon! Oí que a veces ponen alucinógenos en las ventilaciones para que la gente pueda pasar muy bien. ¿Y por qué a ti no te pasa nada? ¿Respiras otro aire? No, Clary, no lo sé, pero ya volvamos a casa. ¿Estás bien? Sí, bien. Dormiste todo el día. Y anoche llegaste a casa muy tarde. Sí, pero llegué de acuerdo. No puedes irte. Vendí otra pintura. Quería celebrarlo contigo. ¿A tu único comprador? ¿Quién es ese sujeto? Debe comprar tus cosas porque le agradas. Seguro que solo quieres tenerlo cerca como a Luke. ¿De verdad quieres hablar de eso? ¿Qué significa eso? ¿Simon? Él es como mi hermano. Dudo que él sienta lo mismo. Bueno, mejor me voy. No, no puedes. Esto es ridículo. ¿A dónde vas? A la cafetería. ¿Acaso no puedo? Por Dios. Oh, no, solo yo. Por favor, Simon. No, espera, Clary. Necesito decirte algo, ¿de acuerdo? Ay, podemos hablarlo después. Adiós, señora Frey. Bien. De repente dibujo miles de estas cosas y no tengo idea de qué son. Ajá. No sé, creo que estoy enloqueciendo. Mira, quizás seas como ese sujeto de encuentros cercanos. Todos pensaban que era paranoico y luego resultó que era, bueno, algo relacionado con ovnis. Esto no puede estar pasándome. ¿Qué? No puede estar pasando. Bueno, ahora sí me asustas.
Clary, ¿qué estás? Oye. ¿Qué estás mirando? Espera aquí. ¿Dónde está la copa, Yoshi? ¿Cómo me encontraste? Agradecele a tu hija por eso. ¿Por qué nadie puede verte, Yoshi? Iba a hacerte la misma pregunta. Ni siquiera sé por qué te estoy hablando. Eres un asesino a sangre fría. ¿Acaso hay alguno pacífico? Sé lo que vi. ¿Crees que sabes? ¿Y por qué dibujo esto? Tenía razón, no eres mundana. Disculpa, ¿qué es mundana? Alguien del mundo de los humanos. Si no soy humana, ¿qué soy? Busca la copa. ¿Cuándo empezó esto? No, ¿por qué dibujó eso? ¡Dímelo! ¡Contéstame! Simon. Mamá de Clary. Tal vez deberías contestar. Puede ser tu novio. No es mi novio. ¿Él lo sabe? Por favor, es molesto. Mamá, estoy yendo a casa. No, puedes ir a casa, ¿me entiendes? No vengas a casa. Llama a Luke. Dile que Valentine está vivo y que me encontró. Te amo. ¡Mamá! ¡Mamá! Dile a Valentine que nunca tendrá la copa. ¡No! ¡No bebas eso! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Cuidado! Lo siento, ¿estás bien? Levántate.
¡Ya basta! ¡Basta! ¡Es suficiente! ¡Basta! ¡Shh! Está muerto. ¿Qué demonios era eso? No me creería si te lo dijera. Inténtalo. Era un demonio. Tienes razón. No te creo. Y esa cosa que me viste matar en el club también era un demonio. Y ellos pueden apoderarse de cualquier criatura viviente. No puedes confiar en nadie, ni en gente que crees conocer. ¿Y por qué debería confiar en ti? Acabo de salvarte la vida. ¡Dorotea, por favor, abre! ¿Puedes? ¿Sabes lo que le pasó a mi mamá? ¿Lo sabes? Espera, ¿puedes verlo? Claro, es una bruja. ¿Dejaste la casita de chocolate por esta pocilga? ¿Dónde está mi mamá? Lo siento, no tengo idea. Bueno, mencionó un nombre. Valentine. Mejor váyanse. No, por favor. No hasta que me digas algo. Lo que sea. Veamos qué dicen las cartas. Lo siento, pero yo no creo en ese tipo de... Siéntate. Pasa tu mano sobre las cartas. ¿Las pintó mi mamá? Sí, fueron regalos. Veamos qué carta sale. El as de copas. Es la copa mortal. ¿Y? Ignóralo. Un instrumento mortal, uno de los tres objetos sagrados de mi pueblo. ¿Qué hace aquí? No entiendo qué tiene que ver con mi mamá. Era una cazadora de sombras. Como él. No, mi mamá era pintura. Nunca te contó nada de esto, ¿verdad? Ella desapareció y no sé por dónde empezar a buscarla. Deja que te lea. Hay algo que bloquea tu mente. Creo que tu madre contrató a alguien muy hábil para que te protegiera. ¿De qué? De tus recuerdos. ¿Por qué? No recuerdo nada que ella quisiera que olvide. Espera. Fue un placer. ¡Dios! ¡No! ¿Qué rayos? ¡Me asustaste! ¿Qué diablos pasó aquí? Mi mamá desapareció. ¿Qué? Se la llevaron y destruyeron la casa. Bueno, y este sujeto me está ayudando a buscarla, pero no puedes verlo. ¿Qué? Clary,
Bien. Ahora yo tampoco lo veo. Jace Weiland, cazador de demonios. Simon Lewis, mago nivel 5. ¿Tú eres el guardián? No tengo idea de qué hablas. Espera. No. ¿Acaso tú también puedes verlo? ¿Qué? Entonces, claro que lo veo. ¿Qué te pasa? No, un segundo. Estás confuso. ¿Quién es él? Mi padre murió cuando tenía 2 años. Claria, guarda un momento. Tu mamá acaba de desaparecer y ahora andas paseando con este rubio teñido que se hace el gótico. ¿De dónde diablos lo sacaste? Bueno, yo no. Él me encontró a mí. ¿Qué? ¿Él te encontró? Sé que suena Mira loco, esto. Pero... Y para que sepas, soy rubio natural. Clary, Simon, ¿te llamó? ¿Por qué no contestaste? Si hubiese sabido que era importante, hubiera contestado. ¿Y cómo ibas a saberlo si no contestaste? ¿Qué es eso? Nada bueno. ¿Tienes idea de dónde sacó esto? Debo ver a Luke. ¡Maldición! ¡Está cerrado! ¡Qué raro! ¿Por qué está su camioneta? ¡Ah, por aquí! Tú espera aquí. ¿Quién te nombró jefe? ¿Eh? Está bien, avísanos si viene alguien. Conozco a Luke hace años, pero nunca había venido aquí. Te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Dónde está la copa? ¿Ah? No lo sé. Todos creemos lo mismo, Luke. La diferencia es que yo creo que tú sabes dónde está, ¿o no? ¡Vamos! 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 ¡Habla! Tenemos que irnos. No, por favor, debes ayudarlo. Dime dónde está. No entiendes. Trabajan para Valentine. ¿Me gusta hacer esto? Es hombre muerto, no puedo ayudarlo. Es como de la familia. ¿Sabes qué es lo increíble? Que te pareces mucho a los humanos. ¿No es genial eso? Por favor. ¿Te vas a enojar? ¿Vas a cambiar? Quiero verte cambiar. Muéstrame cómo puedes cambiar. Mira eso, míralo. Ahí viene el cachorro. ¿Quieres frotarte en mi pierna? ¿Te gusta frotarte? ¿Te gusta eso? ¿Quieres oler mi trasero? ¡Au! ¡Quiero verte cambiar! Solo debes decirme dónde escondió la copa Jocelyn. Luego la recuperarás. Estará de lo más bien. No quiero que vuelva. No me importa. Hace años que estoy cerca de esa mujer y de su hija. Solo por la copa mortal. Escúchame, idiota. Quiero ser yo el que se la entregue a Valentine. Sí, claro. Estás cometiendo un grave error. No te creo. ¿Tú le crees? ¡Clary, corre! ¡Clary, escucha! Disculpe, oficial. Que quiere informar una intromisión de domicilio y una desaparición. ¡Ah!
¡Policías! ¡Vamos! Larry, no puedes quedarte aquí, te encontrarán. ¿Por qué Luke dijo que no le importaba? Lo conozco desde que tengo memoria, él... Me leía todas las noches. Desde hace años me va a buscar a la escuela. Tal vez esos recuerdos no son reales. ¿Oíste lo que te dije? No puedes confiar en nadie. Tengo que encontrar a mi mamá. Quiero ir a casa. Escúchame, ¿ok? Lo haremos, pero no aquí y no ahora. Busquemos un sitio seguro. Soy cazador de sombras, Clara, y te protegeré con mi vida. ¡Ahí están! Pensé que venían detrás de mí. Casi los pierdo. Te seguiremos. ¿Segura? ¡Acaba de matar a dos policías! No eran policías. Yo creo que sí. No eran policías de verdad. Pero, ¿qué? ¿De dónde sacaron el auto, eh? ¿Mm? No eran policías de verdad. Estaremos a salvo aquí. ¿Qué es este basural? No es un basural. Tú no puedes verlo. ¿Qué demonios sucede? ¿Qué hacen ellos aquí? Me mordió un demonio. ¡Clary! ¡Jace, haz algo! Ahora es cuando empiezas a destrozar tu camisa para venderme las heridas. Si querías que me quitara la ropa, me lo hubieses pedido. Hey, está despertando. Me tatuaron. Pensé que eso solo pasaba en Las Vegas. No es un tatuaje. Es una runa. La usan para todo. Te vuelve invisible, fuerte, te cura. También los vuelve visibles. Por eso puedo verlo ahora a él. Y cuando tienes hambre, puedes... No. El hecho de que la runa tuviese efecto contigo explica por qué puedes vernos. No lo entiendo. Los mundanos no sobreviven al proceso. Las runas son muy fuertes para ellos. Definitivamente tiene sangre de cazador. Espera, ¿antes no era definitivo? Se volvió definitivo cuando no murió, sí. Toma, a ver si te queda. No estamos acostumbrados a esto, sobre todo chicas. Oh, sí. Llamemos a los policías. ¿A los de verdad? Es una gran idea. ¿Por qué no se nos ocurrió en los últimos 1000 años? Hodge está listo para verla. Quiere verte a solas en la biblioteca.
¿Quién es Hodge? Está a cargo del instituto. Bueno, vamos. Cientos de cazadores de sombras buscaban asilo aquí, pero como puedes ver, ahora somos los únicos. Sin la copa mortal somos una especie en extinción. O naces de un cazador de sombras, o bebes de la copa mortal. ¿Vienes? Esto es diferente a Brooklyn, ¿no? Aléjate de Jace. Quizás Hodge te parezca algo excéntrico, pero es uno de los más grandes cazadores que existieron. Dame eso. ¿Crees que es un poco arriesgado invitar a un completo extraño al corazón del instituto? No. Creo que es confiable. ¿Y qué hay de su amigo mundano? Bueno, eso sí que fue un impulso. Con tus impulsos las cosas salen mal. Ten cuidado. La runa que repara los corazones rotos es la más dolorosa. Saldrán en un día, te lo prometo. Jace. Tu madre era una de las mejores. ¿Lo sabías? Pero no entiendo por qué... Ayer eras una simple chica. Hoy sientes que todo tu mundo está dado vuelta. Solo hay una cosa que debes saber, Clary. Las historias que te contaban de niña... Acerca de los monstruos, las pesadillas, las leyendas que se contaban en los campamentos. Todo es verdad. ¿Demonio? Sí. ¿Demonio? No, los hombres lobo no son demonios. Hay una tregua con los subterráneos. ¿Los subterráneos? ¿Qué son esos? ¿Vagabundos que viven en las alcantarillas? Bueno, los subterráneos reúnen a todos. Vampiros, hombres lobo, hechiceros. ¿Hechiceros? Bien. ¿Y cómo matan a un zombie? No los matamos. Oh, claro, ya están muertos. No, no existen. Oh. ¿Esa es la famosa copa de la que todos hablan? Una réplica, pero sí. ¿Sabes? Jace me parece bastante resentido. Tú también lo serías si de niño vieras cómo asesinan a tu padre. Si no fuera por él, estaríamos muertos. Nos salvó muchas veces. Sí. La leyenda dice que los cruzados convocaron a un ángel. El ángel Raziel. Raziel vertió su sangre en la copa. Y los que la bebieron se convirtieron en mitad ángeles y mitad humanos. Cazadores de sombras. Al igual que sus hijos, y los hijos de sus hijos. Son seres de inmenso poder, el suficiente para restaurar el balance y proteger al mundo en la guerra contra el mal. Una guerra que nunca puede ganarse. Y debe pelearse siempre. Los demonios no mueren fácilmente, ¿sabes? Pero nosotros... Lamentablemente somos simples mortales. ¿Por qué no usaron la copa para crear más cazadores? Las palabras exactas de Valentine. La clave, los guardianes de la copa, temían utilizar su poder. Sabían que casi nadie de los que bebían de ella sobrevivía. Valentine Morgenstern reunió un grupo de amigos. Cazadores de sombras jóvenes e idealistas. Para que lo ayudaran a robarles a los de la clave. La copa mortal. Pero Valentine no quería proteger a la humanidad.
Creía que debía haber una evolución de los cazadores de sombras, algo más poderoso. Empezó a experimentar usando la copa mortal. Aprendió a invocar a los demonios. Hasta se inyectó sangre de demonios para poder controlarlos. Quería reinar sobre todos. Tu madre, para evitarlo, le robó la copa. Y simplemente desapareció. Pero si es la única que sabe dónde está la copa, entonces... Quizá no sea la única. Quizá le dijo a alguien. Alguien que aún no sabe que lo sabe. Los hermanos silenciosos la recibirán. ¿Por qué Hodge no vino con nosotros? Hace años que no sale del castillo. Algunos dicen que es un hechizo. Es agorafóbico. ¿Es él? No, ese es Harold, el encargado. Aquí está. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Te ayudaremos a recordar. Que esto esté tan cerca de la ciudad. Bienvenida a la ciudad de Hueso. Aquí los hermanos del silencio toman su poder de los huesos, de los cazadores de sombras. ¿Todos están enterrados aquí? Sí. Un día, seré uno de ellos. Yo llego hasta aquí. Estarás bien. Ya hiciste esto antes. Debes oír con tu mente. Luke, mi mejor amigo. Puedes confiar en él. Hola, Clary.
toques esa antigüedad. Es solo una vieja copa, Clary. ¡Clary! ¿Clary, estás bien? ¡Clary! El bloqueo es más fuerte de lo que pensé. Solo puede deshacerlo quien lo colocó allí. No tengo idea quién lo hizo. Tú lo escribiste. Tu mente recuerda la imagen invertida. Solo debes verlo de manera diferente. B-A-N-E. Bane. ¿Quién? Magnus Bane, un hechicero. Debería haberlo sabido. Vamos a hablar con él entonces. No funciona así. Necesitaremos ayuda de Isabel. Esto es muy corto. ¡Es un vestido! No podría hacerlo. Bueno, con los zapatos adecuados. No, es que... el vestido es demasiado ajustado. Es como una segunda piel. Ay, ¿no tienes algo más? Si vas vestida como lo haces siempre, no podremos acercarnos a Magnus Bane. Es el mayor hechicero de Brooklyn. Ya, deja de quejarte. Ven aquí. Ten esto. Ese sujeto Alec no le agrado. Ese sujeto Alec es mi hermano. ¿Shay sabe lo que Alec siente por él? ¿Es tan obvio? No es tan problemático. Para mí tampoco, pero... sí lo es para la clave. Yo no hago las reglas. ¿Lo ves? Estás bonita. ¿Por qué ir vestida como una prostituta me ayudará a encontrar a mi mamá? Tranquila, esa es mi ropa. ¿No está hermosa, Alec? Parece alguien que anotaría su teléfono en la pared de un baño. Creo que te ves genial. Espera, yo ya estuve aquí. ¿Está mejor así? Está mejor. Bueno, bueno, bueno. No recuerdo haber invitado a los niños de Nephilim. Magnus Bane, tenemos que hablar. Saben que no me agradan, pero dejaré que se queden... solo por esa belleza. Gracias. Gracias. ¿Qué? Hablaba de él, el de ojos azules. Y por supuesto por Clary. Hey, ¿cómo sabes su nombre? Ven conmigo. ¿Cómo está tu madre? Desaparecida. Eso lo explica. Ella te traía todos los años. Nunca se perdía una cita. Y no todos los hechizos salen tan bien como el tuyo. Ni bien empezaste a dibujar el cuarto angelical, fue una señal de que tu memoria volvía a aparecer. Yo lo coloqué en tu cerebro para que ella supiera cuándo traerte. Lo que veías del mundo de las sombras, lo olvidarías, aunque lo vieras. Pero fuiste creciendo y necesitaste mi tratamiento con mayor frecuencia. Ella sabía que un día iba a tener que decírtelo. Pero hasta que estuvieras lista, tu mente estaría bloqueada. Así lo quería tu madre.
¿Cuánto estaremos aquí? Relájate, Simon, ¿sí? ¡No me mates! ¡Simon! 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 Se pasará con el tiempo. Ya se está pasando, si no, no estarías aquí. Debo recordar. Mi mamá no tiene tiempo, por favor, debe haber algo que pueda hacer. Tú eres el que compraba las pinturas de mi madre. ¿Por qué las compraste todas? Ella necesitaba el dinero. Hasta tienes un retrato de mi padre. Ese no es tu padre. Es un soldado que murió en Irak. Jocelyn nunca lo conoció. Le pidieron que pintara su retrato, pero fue muy doloroso para la viuda. Así que tu madre... Así que no es mi padre. Todo lo que hizo, lo hizo por ti. Su vida, los escondites, las mentiras, fueron para mantenerte a salvo. ¿Entiendes, Clary? ¿Algo de lo que dijo es verdad? Hay un mapa del tesoro en tu cabeza, Clary. Encuentra la copa y te llevará a tu madre. Se llevaron a Simon. ¿Pero quién? Los vampiros. Solo recuerda que tu madre huía de los cazadores de sombras. Vamos a buscar a Simon. No podemos entrar a la guarida de un vampiro. No podemos. No empieces de nuevo. Jace, conoces las reglas. Amigos, ¿qué hacemos aquí? Pensé que íbamos a buscar a Simon. Sabemos dónde está, pero hay que buscar algunas cosas. ¿La iglesia tiene un trato con ustedes? Los demonios existen en todo el mundo en sus diferentes formas. Los cazadores de sombras no se aferran a ninguna religión en particular y a cambio, las religiones colaboran en nuestra batalla. Podríamos haber ido a una sinagoga o a un templo shinto. Aquí está. Debajo de todos los altares en todas las iglesias se encuentra esto. ¿Y tú en qué crees? En mí mismo. Sé que mi trabajo es matar demonios. No debo creer en nada. ¿Y el ángel Raziel? Sí, es una historia bonita. Pero Hodge dice sí, que... Sí, Hodge. Debería salir un poco más. Pensé que... Escucha, cacé demonios durante más de un tercio de mi vida y en todo este tiempo nunca vi un ángel. Sí. Toma este. No, yo... Te enseñaré. Es un arma para vampiros. Debes perforarles el corazón. La colocas sobre el pecho y disparas. Recargas. Y está lista otra vez. ¿Motel de la muerte? No puedes decir que no tiene sentido del humor. Vamos. ¿Qué le pasa? Es valiente. Somos cazadores de sombras, todos lo somos. No creció como nosotros, es diferente. Va a hacer que nos maten a todos. De Simon. ¡Ah!
Está aquí. Clary, espera. No. Clary. Tengo que ayudarlo. Ayúdame. Vamos, vamos. Estas malditas botas. Dame. Aquí tienes. Vamos. Cuidado. Clary, gracias a Dios. No me quieren a mí. Te quieren a ti, quieren la copa. Vamos. Vamos, en marcha. Dios. Vamos. ¡Por aquí! ¡Rayos! Demasiados. Ten un poco de fe.
Por salvar a Simon. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Clary, ¿podemos hablar? Sí, solo iba a ver a Simon. Quiero que te vayas de aquí. ¿Qué? Casi haces que nos maten. Yo, lo siento, no teníamos opción, teníamos que salvar a Simon y Jace. Jace cree que debe salvar a todo el mundo. Y no hace falta que tú lo empujes a ello. Pero es lo que ustedes hacen. Sí, nosotros. Nosotros lo hacemos. Somos un equipo. Tú eres un peso muerto. Una mundana. ¡No soy mundana! Y si fueras la mitad de valiente de lo que finges ser, admitirías ¿qué? Que... admitirías que amas a Jace, ¿no es cierto? ¡Ese es el verdadero asunto! Si acaso vuelves a decir algo como eso, te mataré. Hey. ¿Dormí mucho? Todo el día. Encontré tus gafas. Una de las lentes se rompió. Ok. Qué raro. ¿De repente ya no veo mal? Bueno... ¿qué dibujas? Nada. ¿Estás bien? Sí. Una locura. Lo siento. Antes no te creía. Pero ahora lo entiendo. Y... debo haberme desmayado y... luego apareciste tú. Oye, yo sé que siempre fui yo el que siempre te necesitó más que tú a mí. Eso no es cierto. Sí lo es, y no me importaba. Solo... solo tenía a mamá, Luke y a ti. No puedo imaginarme que no seas importante para mí. De acuerdo. De acuerdo. Sí. Solo que yo... solo... ¿Qué te hizo ese piano? Tocas como si hubieses perdido a tu único amor. Por desgracia, mi único verdadero amor soy yo mismo. Al menos no te rechazas a ti mismo. No necesariamente. De vez en cuando me desprecio un poco para que sea interesante. Tocas con mucha pasión. Bueno, ese es el problema. Lo toco con demasiada emoción. Debería tocarse como una simple representación de notas, sin interpretación.
Pero la música debe tener emociones. Los demonios reaccionan ante ciertas frecuencias cuando se cruzan dos tonos. Los vuelve locos. Bach descubrió esto y lo volcó en un sistema que utiliza una progresión matemática de combinaciones tonales. Así los demonios quedan expuestos. ¿Bach era cazador de sombras? Sí. Entonces, Bach es para los demonios como el ajo para los vampiros. Algo así. Puedes quedarte sin ajo, pero no sin música. ¿Allí guardas tus juguetes? Es mejor aún. Ven. Es un portal. Como en el Triángulo de las Bermudas, un fenómeno natural, el instituto se edificó sobre él. Algunos dicen que fue el primer edificio de Nueva York. Entonces, las dimensiones no son solo líneas rectas. Hay curvas, pliegues y rincones. Es bastante difícil de explicar, pero el portal puede llevarte a donde quieras en esta dimensión. Y bien atraviesas esta superficie, irás a donde te lleven tus más profundos sentimientos. ¿Y a dónde está mi mamá? Espera. Nos pasamos la vida aprendiendo cómo usarlo, visualizando a dónde iremos antes de meternos allí. Para eso hace falta mucha concentración. Si te metes sin el entrenamiento adecuado, terminarías en el limbo, perdida en tu mente para siempre. Ven, te mostraré algo. Vamos. No espíes. Bastante bueno, ¿no? Ahora, tú y yo celebraremos tu cumpleaños. ¿Cómo lo sabías? Investigando, cuando trataba de encontrarte. Ya nadie viene aquí. El lugar es nuestro. Esto es impresionante. Lamento que no haya pastel. No esperaba nada, así que es genial. Todos deberían recibir algo en su cumpleaños. ¿A ti qué te regalaban? Armas, casi siempre. Estoy seguro de que no te sorprende. A esta altura ya nada lo hace. Cuando cumplí 9 años... mi padre me regaló un halcón. Me dijo que lo disciplinara. Debía mantener ciego al animal, pero no podía hacerme la idea. Yo lo tocaba y le acariciaba las alas hasta que confió en mí. Lo domestiqué a la perfección. Y se lo llevé a mi padre esperando que estuviera orgulloso, pero no. Me dijo: te dije que lo disciplinaras, pero le enseñaste a que te amara y lo hiciste débil. Se llevó al ave y le rompió el cuello. Lloré toda la noche y nunca volví a llorar. ¿Lo perdonaste? Lo hizo para que fuera más fuerte. Eso representa a los Wailan. Medianoche. Mira esto. When your soul finds the sword it was waiting for, when
someone walks into your heart through an open door. When your hand finds a hand. Cuando una chica dice que quiere una roca gigante, no lo quiere decir literalmente. Todos los cazadores de sombras deberían tener su luz embrujada. Tenemos compañía. Es el pájaro de Hotch. Deberíamos irnos. Someone comes into your life. It's like they've been in your life forever. No, there's no one else's eyes that can see into me. No one else's arms can lift, lift me up so seguramente deberíamos irnos. Lamento lo del sistema de rociadores. Me había olvidado. ¿Vas a dormir? ¿Estás cansado? Nunca estuve más despierto. Simon, pensé que estabas... ¿Dormido? Sí, lo estaba. No, nosotros solo... La próxima vez sería bueno mencionar que tienes un hombre en la cama. Así evitaremos situaciones incómodas. ¿Lo invitaste a la cama? No sé, es ridículo, ¿no? Nunca hubiésemos congeniado. No lo invité a la cama y... solo nos estábamos besando. Qué rápido terminaste nuestro amor. Jace, Simon, sabes, es tarde, lo siento sí, mucho. Sí, yo también. Adelante, ve tras él, discúlpate, dile lo especial que en realidad es para ti. Ya deja de actuar así. ¿Así cómo? Como si nada te lastimara. Tal vez deberías haberlo pensado antes de besarme. ¿Yo te besé? No te preocupes, no fue tan especial para mí. Lo siento, Simon, pero tú no estabas en... Te estaba buscando a ti. ¿A dónde vas? A casa. Es obvio que ya no soy bienvenido. Mira, lo siento, no fue algo planeado. Déjame adivinar, solo pasó. Por favor. Sé que no te agrada, pero... De hecho, odio a ese tipo. ¿Por qué? Porque mereces algo mejor que eso. ¿Qué quieres decir con eso? Yo soy el que siempre estaba allí para ayudarte, no él. Estoy enamorado de ti. Y es obvio que tú no sientes lo mismo que yo. Es que... No, no digas nada. Clary, él solo te usa para llegar a la copa. ¡Simon! ¡Simon! Fuerza, silencioso.
madre era la única persona que podía hacerlo. Pero nunca pude hacerlo antes. Aparentemente el bloqueo no reprimía solo tus recuerdos, sino también tus habilidades. No me digas. Tienes una emergencia de dibujos y quieres un modelo. No estoy de ánimo. ¡Escúchame! Sé dónde mi mamá escondió la copa. ¡Hey! Hola. Clary, wow, te ves diferente. Sí, es ropa prestada. Es un... bonito atuendo, muy bonito. Sí, no puedo hablar ahora, lo siento. No lo creo, yo... Simon, Clary está en su casa. Vine por las cartas de tarot. ¿Por qué? Las necesito, las que pintó mi madre. Debo verlas. Se las voy a devolver, lo prometo. No pueden entrar con eso. Es un hogar pacífico. Ponlas allí. ¿Cómo se siente hoy? Bien. Estoy bien. Joven, el piano está desafinado. Por favor, no. Por favor, joven. Ya basta. Esa canción no es una de mis favoritas. Yeah.
Oh, Madame Dorotea, ¿cómo está? ¿Vio a Clary? Me envió un mensaje diciendo que estaría aquí. No. Oh, entonces yo me iré. Yo me ocupo. Lo siento. Lo siento. ¿Jace? Sí. Las runas no funcionan. Simon, sígueme. Corta esto. No, ya has hecho suficiente. No le hables así. No es su culpa. Tiene razón, es tu culpa. ¡Isabel! Alec decía que ibas a terminar lastimado. Que nos lastimarían a todos. Ahora está muriendo. Teníamos que encontrar la copa. Hay maneras de hacerlo sin matar a tu mejor amigo. ¿Por qué no vas por Hodge? Nunca quise que le pasara algo a Alec, lo siento. Dijimos que haríamos esto juntos. Somos un equipo. Desde que llegó Clary ya no somos un equipo. ¡Hutch! ¡Hutch! ¡Alec está empeorando! Lo sé. Ya mandé buscar a alguien. ¿Conseguiste la copa? ¿Y ahora qué? ¡Hutch! No tienes idea de lo que es vivir con la maldición de la clave, sin poder poner un solo pie fuera de esta casa, hasta con miedo de abrir una ventana. Trata de no juzgarme con dureza, Clary. Hodge, ¿qué hiciste? Siempre supe que me traerías la copa. Solo era cuestión de tiempo. ¿Dónde está ella? Está bien. Tienes lo que querías, ahora libérala. Debo asegurarme de que trajiste la verdadera.
Todos quieren la copa por razones equivocadas. ¿Y tú no? Con esta copa puedo lavar nuestra línea de sangre. Salvar a nuestra raza. Quizá no sepas mucho de la historia de los mundanos. Pero puedo asegurarte que cuando la gente empieza a hablar de la preservación de una raza, nunca termina bien. Por eso mi madre se pasó la vida escondiéndote la copa. No. No escondía la copa. Te escondí a ti. Bebe. No beberé eso. ¿Por qué tienes tanto miedo? Lo bebes desde antes de nacer. Ya se lo daba a tu madre cuando estabas en su vientre. Vamos, Clary. Debes haberlo adivinado. Todos esos poderes increíbles que tu madre trataba desesperadamente de reprimir, ¿de dónde crees que vienen? Eres mi hija. Mi sangre corre por tus venas. Ahora, bebe. ¡Hazlo! ¡Maldición, no! Alguien atravesó el portal. Iré a ver. Lo siento, me dejé llevar. Luke, eres un... Clary, escúchame, tranquila, no tengas miedo. Escúchame. ¡No me toques! ¡Ey, ey! Eso no hace falta. Esa cosa volverá. No estamos a salvo aquí afuera. Salté el portal para escapar de Valentine. Pensé que terminaría con mi mamá. Y termino en el último lugar en el que quería estar. Escucha, el portal te trajo aquí porque debes haber estado pensando en mí. Muy en lo profundo, sabes que puedes confiar en mí. Dijiste que no importaba en absoluto lo que sucediera. Solo quieres la copa como todos. Dije eso para protegerte, ¿qué querías que hiciera? Todo este tiempo te estuve cuidando. ¿El del hotel eras tú? Buen golpe, ¿sabes? ¿Y qué hay de mí? ¿Tú qué quieres? Teníamos un trato. Sigo sin tener mi copa, ¿cierto? Yo mantuve mi parte del trato. No, no lo hiciste. Te di la copa. Tú se la diste a Clary, eso no es culpa mía. ¡Levántalo! Todo
está en tu mente. ¡No, no! Hay un hechizo. De veras, un hechizo. Es una excusa para un problema de verdad. Allí. ¿Crees que lo puedo solucionar? Te di la copa. Quítame el miedo. Sin la copa estoy tan atascado como tú. Pero mi miedo es real. Todos los subterráneos, todos los miembros de la clave, todos los cazadores, a ambos lados del portal me buscan. Ahora necesitaré ayuda. No tienes que pasar por esto, Valentine. Ningún demonio ha entrado jamás en el instituto. Quizás sea hora de que alguien lo haga. Hace años que espero esto. Clary no me dejó alternativas. Ella volverá. ¿En serio? ¿Y por qué estás tan seguro? En esta casa hay alguien a quien quiere tanto como a su madre. Si les mientes y les dices que los dos son tus hijos, les romperás el corazón. ¿Qué puedo decir? Se llevaron a mis mejores seguidores. Mírate. Me das lástima, Hodge. ¿Dónde demonios está Hodge? No hay mucho tiempo. ¿Así está bien? No. Bien. Isabel, mira. ¡Hey! ¿Magnus? Voy a necesitar todo esto. Y que sea mucho. Toma esto. Corran todo el lugar. Los que no son aliados deben morir. ¡No! Hagas eso. Valentine. Jonathan. ¿Cómo sabes mi nombre real? Nadie me llama así. Es cierto. Valentine es mi padre. Él era un gran hombre. Antes del conflicto con la clave. Pero cuando tu madre huyó con la copa, tenía tanto miedo de una represalia de la clave que quemó la casa. Quería que todo el mundo creyera que había muerto. Entre las cenizas encontramos los restos de un hombre y de un niño. ¿Un momento había un niño? Valentine estaba tan furioso que deseaba que ella creyera que había matado a él y a su hijo. Tu hermano. Tengo un hermano. Jonathan Christopher Morgenstern. ¡Estás mintiendo! Mi nombre es Jace Weiland.
Y mi familia es buena. ¿Crees que Clary es la única que tiene un bloqueo en la cabeza? Te mostraré la verdad. No lo domesticaste, lo hiciste débil. ¡No! ¡No! ¡Tú! Tú no eres mi padre. Vine para ayudarte a entender quién eres en verdad. Sé que no eres feliz aquí. Hay muchas reglas. Tu lugar está junto a mí. Eres un Morgenstern. Y eres mi hijo. Mi nombre es Jace Weyland. Soy un Weyland. Lamento decírtelo así, pero es hora de que sepas la verdad. Todo es una cuestión de percepción. Verás, Morgenstern. Isabel. ¿Clary? Encontramos a tu mamá. ¿Dónde? ¿En el instituto? Hola, Rixi. Sí, lo veo. Tenemos que irnos. Lo necesitan. ¿Y a dónde vamos? Al instituto. Romperíamos la ley. Nos íbamos como humanos. ¡Ya vámonos! Todos fueron instruidos. Él es Alaric, es de los nuestros. Adelante. Puedes asomar la cabeza por la ventana. Soy un hombre lobo, no un golden retriever. ¡Simon! Espera aquí, ya vuelvo. ¿Qué? ¡No! ¡Isabel! ¡No puedo yo! ¡No! ¡Isabel! Vamos, Isabel, ¿dónde estás? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Bien. Los hombres lobo vinieron a salvarnos. Nunca pensé que diría eso. Ya era hora, Isabel. Espero que... Parece que está respondiendo. Sobrevivirá. Y ten cuidado. Los están invadiendo. Los demonios sangrientos.
¡Hay otra salida! ¡Espera! ¡Diablos! ¡Isabel! ¡Casi te mato! Está lleno de demonios. Eso es imposible. El instituto es un lugar consagrado. Bueno, parece que nadie se los dijo. Alguien desde adentro los dejó entrar. ¿No dijiste que tendríamos que luchar contra demonios? ¿No? No, no la hay, Simon. ¡No podremos retenerlos mucho más! ¿Cuál es esa runa? No lo sé. No la había visto antes. ¿De verdad? No está en el libro. Se está borrando. Buscaré el lugar por donde están entrando. ¡Vamos! Vayan ustedes. Los alcanzaré luego. Por la cúpula. Vamos. Yuselin, siempre estuviste en mi corazón. Vine para llevarte a casa. No iré a ninguna parte.
¿Cómo llegaste hasta acá? Eres más poderosa de lo que pensaba. ¡Aléjate de ella! ¡Qué demonios! Solo escucha lo que te dirá. No es lo que crees. Por fin. Mis dos hijos juntos. Mi hija. Y mi hijo. Lo siento, Clary. No lo sabía. Valentine miente. Tú eres el hijo de Michael Wayland. Luke dijo que mi hermano estaba muerto. Murió en un incendio y lo encontraron en las cenizas. Me llevé a Jonathan cuando huí. Los huesos eran de un niño que mataron los lobos. Desearía que no fuera cierto. Ella no quiere creerte. Porque está enamorada de ti, Jonathan. Creí que te llamabas Jace. Es mi sobrenombre. Jonathan Christopher. J.C. Y los retendré. Toma la copa, Clary. ¡Tómala! ¡Quiero que me des esa copa! ¡Dijiste que no le harías daño! ¡Suficiente! Es suficiente. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Está atascada! ¡Ciérrala! ¡No puedo! Creo que le falta una pieza. Busquen a los otros. De acuerdo. Bien. ¿Quieres ir para arriba o para abajo?
No me gustan mucho los sótanos. ¡Ya no puedo contenerlo! ¡Salgo rápido! Hola, señor Garraway. Parece que tiene un día muy difícil. Me parece que lo más humano que puedo hacer es liquidarte. Pero tú querías verme cambiar. Así es. ¡Levántate! ¿Hasta dónde quieres llegar con esto? ¿Eh? Hasta el final. ¿Quién me dijo que te gusta la música? Johan estaría orgulloso. Ahora morirás por la espada de Raziel. ¡Basta! ¡O no la verás más! Tú no harías eso. No se la des, Clary. Necesito que me escuches. Como padre, te lo ruego. Si hubiese sido un padre de verdad, me conocerías como para saber dónde está la copa, dónde la llevan mis más profundos pensamientos. Pero no sabes nada sobre mí. No eres mi padre. Y nunca lo serás. Prometo que nunca volverás a verme. Gracias, Clary. Sin esta copa, estamos perdidos. Nosotros no. Tú. No!
¿Estás bien? No sé. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y te perdono. Quiero que sepas que tu secreto está a salvo conmigo. Aquí está. Estable. Los doctores no saben qué tomó, así que tendremos que esperar. Lo siento. Creo que soy un romántico, ¿sabes? Siempre pensé que cuando le dijese a alguien que la amaba, ese alguien me diría lo mismo a mí. Y te lo dirá algún día. Sí, seguro. Estás cansada, ve a dormir. Yo me encargo. De acuerdo. En serio, tranquila. Lo que hiciste aquí. Tengo algunos trucos bajo la manga. Tenemos miedo de que no vuelvas. Es difícil estar cerca de ustedes. También es difícil para mí. Pero no debemos pensar solo en nosotros. Tienes un don increíble y te necesitamos. Yo te necesito. No lo sé. ¿Recuerdas cuando dije que nunca vi un ángel? No era cierto. Eres la mundana más valiente que conozco. No soy mundana. ¡Espera! ¿Por qué tardaste? Dijiste que me necesitabas. Debemos poner eso a salvo. Sí. ¿Te parece bien si puedo sujetarme así? Sí. Oye, no creo que sea cierto.
No lo siento en mi corazón. Yo ya no sé cómo mirar el mundo. Ya no veo las calles y semáforos y autos, solo veo demonios y ángeles. Todo es diferente. El mundo es el mismo. Tú eres la diferente. ¿Recuerdas lo que dijo Hodge? ¿Qué? Que esas historias son ciertas.